Buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Ustedes. Buenas tardes, profesor Ponce. Buenas tardes, Dinora. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Amarilis. Profesor de. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. De Rocío. Profesor Carlos, disculpa que te hago una pregunta. Pregúntame, pregúntame, para eso estamos. Profesor, yo he entrado hoy día a mi plataforma y tengo un trabajo del mes de septiembre que no me había dado cuenta que no he entregado. Estoy a tiempo, profesor, de darse mi trabajo. Entrégalo nomás. Ya, profesor, ya. Es que ya saben. Gracias. Ya. Vamos a ver. A ver, ¿qué es lo que aprendieron la semana pasada? Profesor, control social, vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública. Eso hicimos la semana pasada. ¿Ah? La convivencia democrática, profesor. La convivencia democrática. Ajá, la convivencia, el significado, las teóricos principales también de la convivencia. Aquí hubo dos planteamientos, dos teóricos. De dos teóricos, John Dewey y Paulo Freire. Paulo Freire. Ya. Paulo Freire. Estoy con mi choco, por eso voy a apagar mi cámara. ¿Qué tal aquí? Pitch de observación. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? ¿Ah? ¿Qué más hemos visto? A ver. ¿Qué más se acuerdan? A ver. ¿Ah? La importancia también, profesor, la importancia de la convivencia democrática. ¿Y cuál es la importancia? Es un planteamiento, ¿no? ¿Ya? Uh-huh. ¿Pero en qué consistía? Que, ¿o qué consiste, no? Que es una función de un civismo. ¿Ya? Que logra las sociedades juntas, justas y libres, ¿no? Ajá, ajá. Las sociedades libres, juntas, logran eso, ¿no es cierto? Vamos a ver. Ahora, tenemos otro tema que se llama principios básicos de la democracia. ¿Ya? Principios básicos de la democracia. ¿Qué cosa creen que se trata los principios básicos de la democracia? A ver. ¿Mm?
Ahí está. Principios básicos de la democracia. A ver, ¿a qué creen que se refiere? ¿Ah? Dígame algo, pues. ¿Ah? Profesor, bueno, yo lo que entiendo por el título es que son los inicios, ¿no? De cómo empezamos a elegir, ¿no? Para nuestras autoridades y esas cosas. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? A ver, aquí hay un pensamiento que dice, para construir entre todos un orden social donde todos podamos ser felices y la reconstrucción signifique una nueva sociedad. Igualdad para todos, ¿no, profesor? Respeto. Claro. Ya, un orden social. Como los valores, digamos. Igualdad, profesor, igualdad y equidad, pues, tiene que ver. Claro. Género completo para los dos, tanto hombres y mujeres, ¿no? Así es, así es. Entonces, vamos a ver. A ver. Primero, tenemos el principio de secularidad. ¿Ya? Después me dicen a qué se refiere este principio de secularidad. ¿Ya? Acá hay un chiste de Mafalda, ¿no? Que está leyendo su diccionario. Y dice, democracia, de origen griego, demos, ¿no? Y kratos, que significa autoridad. Ya, demos, pueblo, y kratos, autoridad, ¿no? Entonces, dice, el gobierno que ejerce el pueblo, el gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. El gobierno que el pueblo ejerce la soberanía. Y ella se ríe. Se ríe. A ver. Primero, la democracia es un orden natural, dígame. ¿Ah? ¿La democracia es un orden natural? No, profesor. No, ¿por qué no? No. Porque la democracia es un invento, pues, del ser humano, no es. Claro, es un invento de los hombres. La democracia no ha nacido con nosotros, ¿ya? La democracia la han inventado los hombres, ¿ya? Entonces. Es autofundamentado por, profesor, por las mismas personas. Claro, claro. Los hombres han inventado esa palabra democracia. Imagínense. Una vez, profesor, escuché algo de que el gobierno o las grandes élites nos quieren, nos ponen leyes, nos ponen normas para tenernos sometidos, ¿no? Porque todo es, por ejemplo, estudias 5 años, ¿no? Y cuando sales a trabajar, ¿qué? O sea, tu sueldo al menos, la carrera que es mal pagada es la que estamos nosotros ahora, sí, estudiando. Es la menos baja que se paga, ¿no? En el mercado, ¿no? Y pues, eso es lo que leí, pues, ¿no? Que el gobierno siempre nos quiere así sometidos, pues, para que hagamos todo lo que sus leyes, sus normas, para eso las crean, ¿no? Bueno, claro, para tenerlos sometidos. Claro.
¿Ya? Disculpe, yo quiero opinar también. Pueden opinar todos, todas. Ya, profe. A ver, mire, yo creo que las leyes es una son sala democrática. ¿Cómo? Profesor, las leyes son para nosotros cumplirlas, ¿no? Y estar cierto, rígidos a una responsabilidad, porque a veces, por ejemplo, nosotros como somos peruanos, cuando no tenemos leyes, normas, ¿no? Hacemos el trabajo porque queremos. Todo orden social, ¿no? La democracia, por ejemplo, es construido, ¿ya? O sea, el orden social no es natural, ¿ya? Por eso no son posibles las transformaciones en la sociedad. Ustedes, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Los hombres quieren transformar la sociedad y no la pueden hacer, porque el orden social no es natural, no hemos nacido con eso, ¿ya? Acá dice que la democracia es un invento de los hombres, ¿ya? Profesor, disculpe, es igual que la Biblia, ¿no? La Biblia ha sido escrita por humanos. Supuestamente, el otro día leí un artículo que casi se asemeja a lo que las leyes en la política nos quieren someter, porque supuestamente hay muchos textos que no están incluidos en la Biblia. O sea, la Biblia al final no sé cómo, o sea, ahí es un dilema, profesor, lo que yo me pregunto, ¿no? O sea, hay tantas versiones y esas versiones se han algunas partes siento que se han tergiversado y es así, pues, ¿no? O sea, es un tema bien complejo en la Biblia, pero es así, pues, ¿no? Que hay muchas cosas que están en secreto y no las sabemos, pues, ¿no? A ver. La Biblia es una sola, ¿ya? O sea que no hay versiones, no hay nada. La Biblia es una sola. Está en los hombres el interpretarla. Esa es una. La otra, la Biblia no tiene verdades científicas, ¿ya? Solamente tiene verdades de fe, ¿ya? Otra, la Biblia ha sido escrita por hombres, por hagiógrafos, pero con la inspiración de Dios, ¿ya? No es que Dios los haya guiado a escribir tal cosa, sino ellos con su manera de ser, con su manera de actuar, con las sabidurías de su tiempo, han escrito la Biblia, ¿ya? Y la Biblia es siempre actual porque el hombre que se rige por la Biblia siempre va a ser hombre bueno. La Biblia no somete a los hombres. Son los hombres los que se someten al interpretar la Biblia mal. ¿Ya? Hablar de la Biblia es meterse en un problema de nunca acabar, porque unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Y, como les digo, la Biblia no tiene verdades de fe, tiene verdades, tiene verdades de fe, no tiene verdades científicas. Y en las verdades de fe no se equivoca. La Biblia es inerrable. La Biblia no yerra, no se equivoca. ¿Ya? Algún día tendremos la oportunidad de hablar de la Biblia, ¿no? Si gustan
en algún momento que estemos en la parte presencial, yo les hablo de la vida para que entiendan, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo nuestro, a este principio de secularidad, ¿ya? Los hombres se han inventado la democracia, ¿ya? El ser humano, el hombre, ha inventado la sociedad. Por consiguiente, ningún orden social es de origen divino o extremo a la voluntad de las personas, ¿ya? Que la asumen. Por consiguiente, en el Perú y en cualquier parte del mundo, todos están sometidos a las leyes, ¿ya? Todos tratan de vivir en democracia, ¿ya? Pero no es natural, pues, no es natural. Es todo lo que se han inventado los hombres y las altas élites de estos hombres son los que guían a los demás, ¿ya? Todo orden social es construido, por lo tanto, todo orden social puede ser transformado por la misma voluntad de quienes lo constituyeron. Si quieren hacer transformaciones sociales, entonces les toca a los hombres que han hecho esa constitución, esas cartas magnas, esos principios democráticos, cambiar, no vivir bien. Pero nosotros sabemos que eso no puede ser posible porque ellos obedecen a un orden social que se lo han inventado, se han imaginado, y como tienen el poder de dar las leyes, de estarse en el gobierno, ¿no? Esto la hacen la ley a su gusto, a su antojo. Ahí no hay que nos vamos a poner de acuerdo para hacer las leyes y que todo el Perú esté contento. No. Si no, entonces Perú estaría contento, pues. Todo el mundo estaría contento con sus leyes. ¿Ya? Entonces, la democracia es una opción de la sociedad que expresa una forma de ver, de interpretar y ordenar el mundo en función al respeto de los derechos humanos. Entonces, ¿a qué se refiere este principio de secularidad? ¿Ah? A ver, dígame, ¿qué es secularidad? Vamos, busquen en Google. ¿Ah? ¿Qué cosa es secularidad? ¿Ya? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Principio de secularidad es el orden social donde no es un orden natural ni preestablecido. El orden social es construido por la ciudadanía y por lo tanto es pasible de cambios. Ya, claro, son posibles de cambios, son plausibles de cambios, son entidades que se han escrito, pero la secularidad, ¿a qué se refiere la secularidad? ¿Qué es secularidad? A ver. Profesor. Ya, a ver, dígame. Para bien esto. Condición de vida de los sacerdotes o religiosos que viven sujetos a una regla nomástica en un convento o monasterio.
Ya, esa regularidad es extrema, pero viven sujetos a las reglas, ¿ya? Claro. O ¿ya? También puede ser adjetivo que significa de algo que sucede o repite cada siglo. Cada vez que cambia la constitución, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, el principio de secularidad se refiere a que, bajo este principio, todos nosotros estamos sometidos a las leyes. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Ya. Profesor. Vamos a ver, ya. Vamos a ver entonces lo que nos dice. A ver, una sociedad democrática, ¿no? Una sociedad democrática, o sea, una sociedad que está establecida por el orden social, acepta su orden social que es construido entre todos, ¿cierto? Lo acepta, porque las leyes han sido dadas, la ley principal del Estado es la Constitución, es la Carta Magna, ¿no? Y... Profesor. Dígame. También es el orden social, no el orden natural preestablecido. Claro, ya. Construido por la ciudadanía o... Claro. Por lo tanto, es pasible. La Constitución puede ser cambiada. Puede ser cambiada, pero ¿qué es lo que los maneja a hacer que este orden social no se cambie? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué temor hay de cambiar las leyes? ¿Qué temor hay de cambiar el orden establecido? ¿Ya? Percibe a sus ciudadanos como fuente y como creadores de ese orden. De muchachones con él. Claro, como fuente, porque las leyes salen de los hombres, ¿ya? Y es para crear el orden entre todos, ¿ya? Tiene conciencia de que los ciudadanos pueden modificar el orden. Convierte los problemas en oportunidades a través del debate y la deliberación pública entre los ciudadanos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, con ese principio, ¿sabes, Sandoval? Nos vamos al segundo punto, ¿ya? Principio de autofundación, ¿ya? ¿Quién es Dinora? Ya, ¿no? Disculpe, profesor, disculpe. Ya. Listo. A ver, el principio de la autofundación. La democracia es un orden que se caracteriza porque las leyes y las normas son construidas o transformadas por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger. Eso es el principio de la autofundación. O sea, que nosotros hemos colaborado, hemos contribuido, hemos metido nuestra cuchara a que hagan las leyes así. ¿Mediante qué? Mediante nuestro voto, ¿no? Que hemos votado por unas personas que se supone piensan así, ¿no? De la manera como han hecho las leyes. Nada más. Ahora, si es que nosotros no hacemos un estudio, un análisis de lo que van a decir esos congresistas, entonces nos vamos a dar cuenta de que nos hemos ido, pues, de cara. ¿Ya?
Entonces, la democracia es una decisión de la sociedad. ¿Ya? La sociedad decide vivir en democracia, entonces toma la decisión de vivir en democracia. La principal característica de la democracia es que en ellas las leyes y las normas son construidas y transformadas precisamente por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Esto significa que la democracia es el espacio por excelencia de la libertad, ¿ya? Puesto que solo es posible cuando resulta del mutuo acuerdo de cumplir y de respetar aquello que fue producto de una decisión libre, es decir, de un acuerdo fundado colectivamente. Entonces, ¿por qué no estamos de acuerdo con las leyes? ¿Ah? Si vivimos en democracia, la democracia la hemos construido nosotros, la democracia es parte de nuestra vida, ¿no? Todo lo que han puesto en las leyes se supone de que nosotros hemos sido conscientes de esas palabras. Entonces, una sociedad empieza a ser libre y autónoma cuando ella misma es responsable de haberse dado ese orden social y político que quiere vivir. Si nosotros queremos que el orden social sea de una manera, ¿no? Sigan unos lineamientos y que todos caminen a lograr que esas cosas que se han planteado en la Carta Magna, en las leyes, ¿no? Es una responsabilidad de nosotros, porque nosotros hemos votado por las personas que están ahí. Y que tenemos el deber de cumplir y proteger para dignidad de todos. En este principio, las personas tienen que hacer caso a lo que han votado, lo que han escrito, lo que han decidido. ¿Ya? Ahora, entonces, por eso es que la sociedad, ¿no? En la democracia es un orden fundado. ¿Ya? Son las mismas personas que conforman la sociedad quienes deciden el orden por aceptar para vivir. Y lo transforman cuando lo consideren conveniente. Ahora, estamos con la decisión de que lo queremos cambiar, no lo queremos cambiar, que nos conviene, no nos conviene, ¿no? Entonces, está en nosotros tomar la decisión, ¿no? La decisión firme y votar por una cosa, ¿no? Por eso la democracia requiere de la participación de todos los miembros de la sociedad para que puedan construir muy bien su democracia, porque de ellos depende, ¿no?, el devenir de la sociedad. Entonces, este principio se basa en la gobernabilidad ética, ¿ya? La creatividad, la autonomía, la libertad, la participación y responsabilidad. La convivencia democrática empieza cuando la sociedad aprende a autofundar su orden social. Mientras nosotros no hayamos aprendido que el votar es un momento en que la conciencia de nosotros está solamente con el voto y las urnas. Ahí. Lo que significa que no debemos votar
por una simpatía, porque nos cayó simpático, votamos por él, porque él quiere hacer o ha dicho que va a hacer cosas buenas y sabemos de que es una persona mentirosa, negativa. Como ahora, por ejemplo, hemos votado por el alcalde de Lima, ¿no? La mayoría ha decidido que él va a ser el alcalde y que tiene todos los votos de los peruanos o de los limeños, ¿no? Ya sean en contra o a favor, porque la mayoría ha votado por él. Entonces, todos han participado. Es ahí donde radica, ¿no?, el principio de la sociedad, ¿no? Vamos a ver el 3, ¿ya? El principio de incertidumbre, ¿ya? A ver, ¿qué les parece todos los principios que hemos tocado hasta ahorita? ¿Ah? A ver, dígame. El principio de secularidad, ¿ya? Y el principio de fundación, secularidad y fundaciones. ¿No está? Ahí está. El principio de secularidad y el principio de fundación, ¿ah? O de autofundación. A ver, dígame, ¿qué les parece este principio de la democracia? ¿Nadie? ¿No están de acuerdo? Profesor. A ver. Bueno, ahorita esa democracia está buena porque nosotros tenemos autoridad de hablar una cosa, ser autónomos en alguna ley que tú quieres apoyar a difundir, ¿no? Y ser libres de conversar, de dialogar, y que para que otras personas también te entiendan lo que tú quieres, tu requerimiento, ¿no, profesor? Claro. Bueno, es mi aporte. Gracias. Bien, muy bien tu aporte. ¿Otro? ¿Ah? El principio de la la autofundación. ¿Qué les parece? ¿Ah? O el principio de la secularidad. A ver, Salvador Lugo. Profesor, por mi parte, la que es la secularidad, pues es un principio que nos lo hacen, ¿no? Que vivimos con esas leyes, pero según la secularidad o el concepto de la secularidad, los creamos, pero dependemos de alguien más. Ahora, uh-huh. Según el autoquera, ya, y entonces ahí ya nosotros mismos aprobamos las leyes, ¿no? Así yo lo entiendo, ¿no? Que nosotros aprobamos las leyes y debemos ser responsables de eso, ¿no? Y que tenemos que tener una gobernabilidad con ética, dice, que no se ve actualmente. Sí, pero lo que acá nos están haciendo ver, ¿no? Es que somos responsables de todos los cambios sociales mediante leyes que se dan en el Perú. Porque todas las personas hemos participado en esas leyes emitiendo nuestro voto, ¿no? Ahí no hay que yo no tengo la culpa, que esto no es mi responsabilidad, no, ¿no? Este es el principio
¿no? De la secularidad y el principio de la autofundación. ¿Verdad? Ahora, el principio de incertidumbre. ¿Ya? Miren este principio. ¿Ya? No existe un modelo ideal de democracia que podamos copiar o imitar. En ningún país del mundo, ¿ya?, existe un ideal de democracia. ¿Ya? No existe un paradigma de la democracia en el mundo. ¿Ya? Cada uno de estos países tiene una democracia bien o mala, ¿no?, que la siguen sus ciudadanos para que vayan cumpliendo esas leyes. ¿Ya? A cada sociedad le toca crear su propio orden democrático. ¿Ah? A cada sociedad le toca crear su propio orden democrático. Si nosotros estamos como estamos, es porque tenemos la culpa de que hemos creado ese orden democrático. ¿Ah? La democracia es una construcción cotidiana, una construcción de todos los días, ¿ya?, como forma de ver, interpretar el mundo. La democracia es una cosmovisión, si se quiere. Es la forma en que nosotros concebimos el mundo, nuestro mundo, en función a lo que nosotros vivimos. Las cosmovisiones tienen la particularidad que, conservándolo todo, ordenan todo de otra manera. Nadie externo a ella puede darle a ninguna sociedad su cosmovisión democrática, pues esta es una decisión que toma la sociedad. Por ejemplo, en el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, ¿no?, que no debe ser imperio, sino la cultura incaica, han tenido sus principios y han hecho caso a una cosmovisión que ellos tenían. ¿Ya? La cosmovisión incaica tenía que arriba tenía el Hanan Pacha, que era el mundo de arriba, el mundo de arriba, ¿ya? El Kai Pacha era el mundo de acá. El mundo de arriba era el mundo de donde estaban los dioses, donde estaban los astros, donde estaban las estrellas, el rayo, los cuerpos celestes. El Kai Pacha era el mundo de acá, donde estaban los hombres, el hombre que trabajaba, el hombre que luchaba, el hombre que guerreaba, el hombre que hacía sus cosas mientras estaba vivo. Y el Ujupacha, ¿no?, el mundo de abajo, que era donde los hombres ya habían muerto, ¿no?, y era el panteón de los de Tahuantinsuyo. Esa era su cosmovisión. Y tenían una cosmovisión claramente dual, que cada cosa que creían ellos tenía su contrario. Por ejemplo, el Inca tenía su contrario, el Sapa Inca, que era el gobernante político militar, ¿no?, y el sacerdote, ¿no?, o Viacumo, que era el gobernante religioso. O sea, ahí está el sol y la luna, la dualidad, el día y la noche, la dualidad, la tierra y el mar, la dualidad. O sea, todo el imperio incaico tenía esa cosmovisión
de que el mundo tenía dos partes. Y vivían bien. Y no tenían democracia. Solamente tenían la cosmovisión claramente definida. No, entonces, esta es una decisión pues, que afecta a todo el mundo, ¿no? Lo pregunta todo. Por ejemplo, ¿cómo son las instituciones democráticas? ¿Cómo las empresas democráticas? ¿Cómo son las organizaciones democráticas de los partidos democráticos, las familias democráticas? La construcción democrática necesariamente afecta a toda la sociedad. ¿Cómo la concebimos? La idea democrática es cómo vamos a vivir en esa democracia. Y ustedes se están preparando para ser profesora de educación inicial y tienen que entender esto porque estas cosas se los tienen que inculcar a los chicos desde pequeños. Tenemos educación inicial que no es educación inicial. Hacen un buen trabajo, sí, ¿no? Pero, ¿qué hay con la democracia? ¿Ah? ¿Qué hay con la cosmovisión del hombre? Porque esos niños van a ser los ciudadanos del futuro. ¿Están de acuerdo con este principio? ¿Algo que decir? Profesor, pero también en educación inicial se enseña la que es la democracia. De repente no tan profundo como para adultos, pero igual. Claro, Se va haciendo la democracia, ¿no? A ver qué hacemos, qué proyectos, ¿estás de acuerdo? No, porque siempre la necesidad de una comunidad y la curiosidad de los pequeños, entonces haces democracia. ¿Qué tema o qué proyecto hacemos esa semana o ese mes? Muy bien. Si así lo hace, entonces están construyendo la democracia. Están construyendo en esos niños la idea democrática, ¿ya? Y les ponen los principios, no se lo dirán, ¿no? Pero cada principio, ¿no? Se los ponen intrínsecamente. Cosas que no están. Claro, profesor, pero, claro, sí. Y esa democracia se respeta, pues, ¿no? Si son 10 niños y si ganaron 6, ya pues se hace eso, ¿no? Entonces, lógico. Se respeta. Claro. Y o sea, ahí están los niños sabiendo que, aunque hayan perdido, han participado de la elección, ¿no? Y esto no se ha hecho lo que ellos han querido porque seguramente no era lo necesario para todo el salón o todos los niños. Entonces, se respeta lo que piensa la mayoría, ¿ya? Y qué bueno que lo hagan así, ¿no? Y que vean que sus aprendizajes pueden ser cambiados a la medida de que ellos empiezan a tomar decisiones, porque eso es la democracia. Es posible aprender de la experiencia de otras sociedades, ¿sí? Pero a cada sociedad le corresponde construir su propio orden democrático a partir de su historia, de su conocimiento, de su tradición y de su memoria, ¿ya? A partir de lo que es, de lo que tiene y de la manera como es capaz de proyectarse. Porque nadie sabe cómo es el orden social perfecto, ni la familia perfecta, ni la institución perfecta, ¿no? Es necesario trabajar todos los días
en la construcción, ¿no? Y esto es, esto consiste el principio de incertidumbre, que tienen que trabajar constantemente, día a día, ¿no? En la construcción del principio de la incertidumbre. Porque la democracia es incierta. No hay democracia perfecta. No hay democracia que sea un modelo a seguir. ¿Acaso nosotros, el Perú, miramos a otras democracias y queremos imitarla? Posiblemente sí, ¿no? Tal vez ese sea el ideal de las personas y añoran otras democracias. Pero si no hay democracia perfecta. Dime, Lugo. Profesor, pero es como usted dice, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, en caseríos, hay centros poblados que tienen alcaldes, ¿no? Y a veces quieren copiar de lo que son del capital, de la provincia, sin ver la propia necesidad también del mismo lugar, ¿no? Entonces, claro. Eso también. Entonces, a veces no ven la misma necesidad del lugar o de la comunidad, pues exclusivamente la comunidad. Solamente tratan de copiar y así no debe ser, pues, ¿no? Sino ver la misma necesidad de la comunidad. Muy bien, muy bien. Otro aporte, a ver. Bueno, 4, el principio ético. Ya, el principio ético. Ya sabemos que no existe modelo ideal de democracia, ¿no es cierto? Ya sabemos. Ya, democracia ideal no hay. Un país perfecto no lo hay. Ya. Todo orden democrático está orientado a hacer posible los derechos humanos y a cuidar y proteger la vida. Eso es lo que todos tienen que lograr en su democracia. ¿Ya? La democracia, entonces, es un proyecto de la dignidad humana. ¿Ya? Un proyecto de la dignidad humana. No podemos pensar en la democracia si no pensamos en la dignidad humana. ¿Ya? Ese es el principio ético. Que el proyecto de la humanidad, contenido en la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, constituye el norte ético del proyecto democrático. Ahí hay 10 principios, hay principios que tenemos que mirar y orientarnos para seguir nuestra propia consecución de la democracia. Y en eso consiste el principio ético. Y hay normas, ¿no?, que los hombres han visto por necesario que es para todos. Entonces, el que construye democracia tiene que ver que tiene que cuidar los derechos humanos, proteger la vida, ¿ya?, la dignidad humana, porque de eso se trata la democracia. Un orden social se autofunda democrático si contribuye a hacer posibles para todos los derechos humanos y la vida. Es decir, si se compromete con la dignidad humana. Mientras no haya eso, no hay democracia. Ahorita estamos viendo una inseguridad ciudadana, una serie de robos, una serie de asaltos, una serie de violaciones, de feminicidios, de secuestros, ¿no? Hemos visto cómo han matado a la señorita esa, la mexicana. O sea, no hay,
No podemos hablar de democracia si estamos descuidando el principio básico, que es cuidar y proteger la vida. ¿Mm? Esa señorita ha venido de México creyendo de que su vida está protegida. Y se da con la sorpresa de que es todo lo contrario. ¿Mm? No podemos hablar de democracia en esas condiciones. Esto significa el respeto por los derechos humanos. Y no debe entenderse como una norma, sino como una manera de vivir y forma de ser. Como criterio que conduce a elegir siempre lo que conviene a la vida digna de todos. Están ustedes en el salón de educación inicial y salen los niños a jugar. Que ustedes los orienten mediante recreos que sean programados, ¿no? Pero si al recreo no salen las profesoras o no salen a supervisar el trabajo que han planificado y un niño se lastima, ¿es democracia? ¿Mm? No, profesor. No hay democracia, pues no es democracia. No es democracia. Entonces, ¿qué vamos a construir de democracia cuando ellos mismos están viendo el descuido de sus maestros y maestras para con ellos cuando eran niños? Cuando sean grandes, van a ser igual de descuidados. O sea, el principio ético propone una pregunta básica. ¿Cómo pueden los derechos humanos convertirse en principio ordenador de las relaciones sociales, de la política, de la economía, de la cultura? En pocas palabras, ordenador de la vida social. El reto es radical. Solamente es posible construir la democracia en una sociedad que se construye a sí mismo sobre la lógica de los derechos humanos. Mientras no haya derechos humanos, no hay principios básicos. No hay principio ético y, por lo tanto, no hay ningún principio para construir la democracia. ¿Mm? ¿Qué les parece este principio? Muy buena. ¿Sí? Sí, pero hay que aplicarlo, pues, como usted dice, desde el inicial, pues. Hay que aplicarlo con los niños, hay que aplicarlo en la casa, hay que aplicarlo en todas partes. Pero más que todo en la casa, porque toda educación sale de casa. Por eso, de la escuela. Por eso. Yo les digo, ¿no? Porque ustedes se están preparando para profesora de inicial, pero esos principios, pues, se construyen en el hogar, ¿no? La célula básica de la familia, del hogar, de la sociedad, es la familia, ¿no? Es lo que es la sociedad en pequeño. Todas las cosas que ustedes ven en la sociedad, ¿no? En todas las instancias de gobierno municipal, los alcaldes, con el gobierno de presidente, los congresistas, qué sé yo, los ministerios,
las leyes que dan, todo eso se repite en la familia. Por eso es que la familia es la célula básica de la sociedad. Vamos a ver, ahora, el principio de complejidad, ¿ya? Vamos a ver por qué son complejos estos principios que vamos a ver, ¿ya? El conflicto, la diversidad y diferencia son constitutivos de la convivencia democrática. ¿Qué tiene que haber? Posiblemente, porque si no hay diversidad, no hay democracia. Si no hay conflictos, tampoco. Pero esas son instancias para abrir el diálogo, ponerse a conversar, ¿no? Y hacen la diferencia, ¿no? De toda la sociedad. La democracia es incluyente en todos los intereses. Para la democracia, la paz no es la ausencia de conflictos, ¿sabes? La paz no es la ausencia de conflictos. La paz es el resultado de una sociedad que es capaz de aceptar reglas para dirimir el conflicto sin eliminar al otro. Ni física, ni psicológica, ni sociológica. Porque la democracia no existe en los enemigos, existen los opositores. Personas que piensan distinto, que quieren distinto, que tienen intereses distintos, que pueden colisionar con los míos, pero con los cuales puedo concertar futuros comunes. Eso es la democracia. No está en buscar la paz, que no hayan conflictos, porque entonces no sería democracia. Que no había diversidad de diversidad de pensamiento, de ideas para construir la vivencia de entre todos, es imposible. Pero lo que hacemos con esas cosas para poder vivir en paz es otra cosa. Uno de los instrumentos más poderosos que tiene democracia para hacer del conflicto una oportunidad positiva es la deliberación. Si ustedes, ya lo hemos visto, la deliberación en todo el curso, ¿ya? Hemos visto cómo podemos deliberar en una forma alturada, cómo podemos manejar esos conflictos, cómo podemos cambiar la torta a que haya una paz y que los dos caminen en una sola línea. Solamente se consigue con la deliberación. ¿Estamos de acuerdo? Hoy día están calladas, ¿no? ¿O se han comido un loro mudo? Profesor, pero todo esto, a veces la que es el complejidad, también viene de casa, porque hay algunos padres que se complican, ¿no? Dicen, no, ese niño es así, o con eso no te juntas, o estás así, entonces. Ahí empieza también ya, los chiquillos ya crecen con ese, adolescentes ya se complica la vida, no respetan las normas, nada, ya no hay democracia. Ya. Por eso, pero, a ver, este principio de complejidad se hace en grande, ¿no? Porque la diversidad, la diferencia de opiniones, de pensamientos, los conflictos de estas personas, ¿no? Van a ser posibles
para destruir la democracia, para destruir lo que está, el orden ya establecido, y comienza, por ejemplo, la huelga de los transportistas, ¿ya? La huelga de los transportistas. Claro, actualmente que se está viviendo. Por eso, en el norte, ¿ya? Y en todo el Perú, ¿ya? Entonces, ¿por qué no se ponen en una mesa de diálogo y comienzan a concertar? ¿No? Todos se ponen de acuerdo. Esto te puede dar porque es posible, pero esto no, porque no hay presupuesto. Pero ustedes también hagan esto y así todos felices. No, el ministro de Transportes se cierra en una cosa y por lo tanto los transportistas se cierran en otra. Y no hay paz. ¿Ah? Entonces, que los conflictos haya, hay conflictos, pero si nosotros somos capaces de aceptar reglas para dirimir conflictos sin eliminar al otro, entonces sí, podemos convivir en democracia. Dime, Salvador. Profesor, en este caso, si nosotros somos docentes de inicial para esclarecer o deliberar la complejidad, debemos trabajar de la mano con derechos de los niños o derechos universales, ¿no? Porque acá se trabaja con claro. Eso. Entonces, claro, y con eso ya se va deliberando, ¿no? Para la complejidad, porque hay muchos derechos justamente en estos meses que se trabaja un montón, entonces ya los peques también ya llegan a su casa ya pues con diferente manera de pensar, ¿no? Y entonces a veces los padres también escuchan, saben escuchar a sus hijos, ¿no? Entonces ya se dan cuenta. Ya ven, sí se puede construir la democracia, pero basta en que nosotros seamos capaces de adentrarnos en el problema, saber concretamente lo que vamos a hacer, ¿no? Y tranquilamente pueden hacer una hora, dos horas de estas cosas a la semana. Yo no digo que hagan todo el tiempo, pero, ¿no? Van a hacer eso, pues, en la semana, dos o una hora, ¿no? Para poder deliberar, cada uno dice las cosas, ¿no? Entonces, la deliberación se convierte en un valor social frente a un conflicto. Miren, la deliberación se convierte en un valor social frente a un conflicto. Las diferentes personas son capaces de poner en juego sus intereses. Profesor, pero en inicial, a veces en los juegos, en el horario de hora permanente, el inicio, se toman también normas y acuerdos, entonces ahí también se trabaja lo que también, son. También, sí. Ustedes lo pueden hacer en cualquier momento, en cualquier curso, ¿ya? Y trabajar la convivencia, ¿ya? Pueden sustentarlos, expresarlos, defenderlos con serenidad y transparencia. Nada más que eso. Ahora, buscan convencer a otros de la pertinencia de sus intereses, pero están dispuestos a dejarse convencer por la prioridad de otros intereses. Mis intereses son importantes, sí, pero si las personas van predispuestas a posponer la solución de sus intereses, porque hay otros intereses más importantes, ¿no? Que repercuten el bien de la comunidad, ¿no? Entonces, ahí ellos comienzan a entender cómo es la democracia, ¿ya? A ceder, miren, aprenden a ceder y a recibir cesiones, ¿ya? O sea, cosas que le ceden, ¿ya? No sesiones de reuniones, ¿ah?
sino a recibir cosas que le cede. ¿Ya? Entonces, entre todos, a partir de las diferencias, son capaces de construir bienes colectivos. La deliberación social es el instrumento de la democracia para construir los consensos sociales que son base de la paz. Y ya saben que la paz no es ausencia de conflicto, no es ausencia de guerra, sino en saber comprender que hay prioridades que tienen ciertas personas, ciertas instancias que pueden posponer la de ellos para otra oportunidad, porque conviene a todos que esto sea primero. En ese resultado, ¿no? Puede existir una vivencia democrática que entre todos podamos construir la paz. Porque la paz solamente se logra con el diálogo, con la deliberación, ¿no? Frente a los conflictos, diálogo, deliberación. Debemos de proponer eso, ¿no? Tenemos que ir a una mesa de diálogo, una mesa de concertación, a una mesa de deliberación con las ideas puestas bien claras, ¿no? Para que puedan entender todos el punto que se debe tomar. Pero cuando, por ejemplo, un ministro a un conflicto, ¿no? Y lleva el planteamiento del gobierno y dice, esto se tiene que hacer. Entonces los otros dicen, ¿qué se ha creído el ministro? ¿Qué se ha creído el gobierno? ¿Que va a venir a decirnos, esto se va a hacer? No. Él no puede ir a una mesa de diálogo imponiendo sus ideas. No puede. No se debe. Primero, tiene que ver qué es lo que hay, ¿no? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué han llegado a esta instancia del conflicto, ¿no? ¿Y qué es lo que proponen ustedes? ¿Ya? Que el gobierno tenga el as bajo la manga y que para cada problema que tengan se lo puede solucionar de tal o cual manera, es posible. Pero primero hay que escuchar a la parte que ha empezado el conflicto. Tú no puedes ir con unas ideas ya predeterminadas. ¿Ah? Porque de esa manera se rompe el diálogo. Se rompe la mesa de liberación para el conflicto. Por un principio también es el principio de lo público, ¿ya? En la democracia, lo público se constituye desde la sociedad civil, ¿ya? Donde la democracia es para todos. Para la democracia, lo público es aquello que combina a todos de la misma manera para su dignidad. Ahí está. Si, sin este principio, no podemos construir democracia. No podemos acabar con los conflictos, porque el principio de lo público tiene que primar siempre. Y lo público es lo que le hace bien a todos, es el bien común, el bien común. Por tanto, lo público es más amplio y rebasa
ampliamente lo estatal. Y eso tienen que saberlo los congresistas, los alcaldes, los regidores, los ministros, que van a resolver los conflictos, pero pensando que lo público es lo principal. ¿Ya? Porque sin esto significa desconocer que las instituciones públicas por excelencia deben ser el Estado y las leyes. ¿Qué? Precisamente porque la fortaleza de lo público proviene de su capacidad de sintetizar y representar los intereses, contradictorios o no, a todos los sectores de la sociedad. O sea, debemos de pensar en eso cuando se va a resolver un conflicto, ¿ya? Este principio es lo más novedoso del discurso democrático moderno, ¿ya? Solo cuando una sociedad se decide a construir sus instituciones en función a la dignidad humana, tendrá las instituciones que necesita para vivir y pervivir. Solo así existirá unión entre las instituciones y la conciencia de la sociedad. Ahora, la construcción social de lo público requiere que, a pesar del lenguaje privado al lenguaje colectivo, de los bienes privados a los bienes colectivos, de las perspectivas privadas a las corporativas, de las perspectivas de las naciones o colectividades, requiere desarrollar en los ciudadanos formas democráticas de hacer sentir, actuar y de pensar. Esto es lo que se conoce como cultura democrática. Y esto de acá lo he sacado del presupuesto participativo, defendiendo lo público y construyendo la ciudadanía. José Bernardo Todo, que es un hombre constitucionalista que habla sobre estas cosas, ¿no? Y tiene también libros, ¿ya? Ahora, acá yo les voy a hacer una técnica para identificar problemas. ¿Ustedes saben lo que es la lluvia de ideas o el torrente de ideas? ¿Ah? ¿O la tormenta de ideas? ¿Saben? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Ya? Esta es una técnica basada en la exposición de cada participante de un grupo mediante la cual se presentan ideas sobre un determinado tema o problema hasta que forma un contenido más completo que se elaboró principalmente participativamente e individualmente, ¿no? Primero, permite desarrollar la imaginación creadora de cada participante del grupo al abstenerse de muchas ideas en poco tiempo, ¿ya? ¿Se encuentran soluciones a los problemas que involucran en el grupo? Sí. ¿Se escucha las ideas de cada participante? También. ¿Se construye un colectivo, un contenido colectivo? Sí. Miren, cuando ustedes lo quieren hacer en su salón, en el aula de clases, con los niños, lo hacen acá, lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a ver, suponiendo que tenemos clase el día sábado, ¿ya? Y ¿qué hora tiene clase? En la mañana, ¿no? No, profesor, sábado no. ¿Ah, no tiene sábado? No, profesor, nosotros tenemos jueves y viernes. No, no. ¿En el instituto van a ir el sábado? Ah, ya, nosotros de distancia no, solo los de los que están en Lima. En Lima, pues en Lima, pero ¿van a ir? ¿Van a ir? En la tarde. Claro, los que están en Lima. Sí. La tarde. ¿Y a la tarde?
turno tarde. ¿Estás? Sí, profesor, a las 3 de la tarde. ¿Y, por qué este sábado no han estado? Sí, hemos estado, profesor. ¿Me han visto? Sí, hemos estado, profesor. Sí, lo vimos. ¿Sí? Sí. Ah, sí, profesor, ya no se acuerdo. No, 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 que no sí, me acuerdo. Profesor, estábamos el sábado. Ya, ya. Con mi Rosita estuvimos. Claro, ya. A ver, vamos a hacer ya. Vamos a suponer que ustedes llegan al salón, al instituto, ¿ya? Y empiezan a las 3 de la tarde y seguramente no han almorzado, ¿ya? Porque se han salido temprano, han salido antes de las 12, porque hasta llegar al instituto, yo por ejemplo, demoro 3 horas, ¿ya? Entonces tengo que salir a las 12, 12:30, ¿ya? Ya, ya calculé mi tiempo, ya. Entonces, le digo, a ver, lluvia de ideas, ¿ya? ¿Qué hacer para que en el instituto no tengan hambre, ya? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer para que en la clase no pasen hambre, ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Sí, dígame, profesor. Sí, profesor. Ya. Listo. Ya. Sí, pero profesor. Miren, ¿eh? Miren lo que vamos a hacer. Por espacio de un minuto nada más, ¿ya? Me van a decir las ideas que tienen ustedes para que no pasen hambre. No tengan temor de decir lo que sea. Ni siquiera evalúen la palabra que van a decir. Solamente la dicen. Lo primero que se les ocurre al tener este minuto, lo dice, ¿ya? No tienen que detenerse a ver si es justo o no es justo, si es posible o no es posible, si es factible hacerla, no, 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 nada. Solamente lo dice, ¿ya? Estas ideas, esta lluvia de ideas, la tienen que decir ustedes y tomamos una secretaria, un secretario, para que las anote. Pero ahora no vamos a hacer eso, solamente van a decir las ideas, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesor. A ver. Sí, profesor. Listo. A ver. Empezamos a decir las cosas, ¿ya? A ver. Comience. Profesor, ¿podría hacer tomar líquido agua? Concentrarme en el estudio. ¿Ya? Comer bien antes de ir, profesor. ¿Ya? Una fruta. A las 11:30. Tomar té de Kion, porque el Kion sacia el hambre. Ya, está bien. Comer canchita. Canchita. Frutos secos, profesor. Frutas secas. Y presentarla en mis clases. Llevar un pollo a la brasa. Tomar té de tilo. No. Ya, yo voy a comer. Tomar té de tilo. Comidas chatarras, profesor. Concentrarme en el trabajo que estoy realizando. No pensar en comidas. Concentrarme que tengo que adelgazar y no comer. Pedir receso. Ya está. Miren, ¿ah? Comenta que llega el verano y la tanga tiene que entrar, profesor. Ya. Hacer dieta el sábado. A ver, mírenme, ni siquiera ha pasado un minuto y ustedes han dicho 28 palabras. Y esto de acá es la lluvia de ideas, ¿ya? Que ustedes han dicho las cosas que se les ha ocurrido y hayan estado. Entonces, esta de aquí es una técnica que tienen para identificar los problemas, ¿no? Y las personas dicen lo primero que se les ocurra. Todo lo que les he dicho está acá, ¿ya? Está en estas tres diapositivas, pero es bueno que lo realicen para tener un acuerdo, un consenso, ¿ya? Ahora sí, ¿qué tienen, a ver, qué les pareció la clase o qué han aprendido hoy día? ¿Qué va a tener, profesor, cuando estamos en la clase?
Bonito la lluvia de ideas, profesor. Ah, o sea que con la lluvia de ideas nomás se quedaron. Y los principios democráticos. Los principios de la democracia, profesor. Estuvo divertido. Ah, estuvo divertido. Y no, ni siquiera han hablado. Principios de la democracia, profesor, la fundación. Ya, chicas. Está bien, está bien. Pero lo que pasa es, profesor, que nos falta mucho saber de política, porque... Pero esto no es política, esto es de liberación. No, o sea, los principios, pues no, o sea, hemos, creo, dado prioridad a otras cosas y no nos enfocamos en aprender más para poder tener más fundamentos, más base para poder aplicarla, ¿no? En nuestra patria, en nuestro Perú, o en donde vivamos, ¿no? Eso siento yo. Estos principios, los 6 principios, ténganlos ustedes pendientes en todo momento, ¿no? Y apréndanselo. Y van a ver que siendo ustedes nada más las portadoras de estos conocimientos, no porque la gente no lo sabe, porque la gente no participa, porque la gente no lo hace, ¿no? Pero ustedes sí lo pueden hacer. Chicas, nos vemos el sábado. El sábado nos vamos a ver, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Ya, gracias, gracias. Con las que están en Lima, profesor. ¿Cómo? Con las que están en Lima. Sí, para las que están en Lima, pues. Sí, profesor. Sí, profesor, gracias. Bendiciones también, bendiciones a todas ustedes. Chao, ¿ya? Profesor, no, cuídese. Pase buenas noches. Chao, profesor, gracias. Nos vemos, baby, de un ratito. Ya, baby. Miss Anita, buenas noches. No, a ver si contesto. No, Miss Anita. ¿Cómo está?